vine hace 18 años y pico ya pasado de San Sinena. Y bueno, por razones de buscar para crecer y estar, tratar de estar un poco mejor, elegimos venir a Trenquelauquen con mi familia y bueno, vinimos acá, pusimos la ferretería esta y bueno, acá la hemos estado peleando hasta ahora, todos estos años, y bueno, después pudimos hacer un local y hace 5 años que abrimos la segunda ferretería. Este, por suerte, bien conforme con la ciudad, con la gente, con los clientes. Yo me crié en el campo y después ya tenía los chicos, arranqué con un camión, después compramos una ferretería allá en San Sinena, la atendía mi señora, pero en pueblo chico no había mucha posibilidad de crecer. Entonces, después de la inundación del 2001, la inundación fue en el 2000, después vino la crisis del 2001 y bueno, todo eso nos hizo a que nos decidiéramos a cambiar y venirnos y buscar un lugar donde poder trabajar mejor. De la gente, súper agradecido, porque la verdad que cuando vine tenía poca mercadería, venía de un lugar chico donde yo no sabía ni lo que se consumía en una ciudad. Y bueno, la gente tuvo paciencia, me decía, ¿tenés esto? No, no lo tengo. ¿Cuándo lo podés tener? Y la semana que viene, bueno, te espero. Y bueno, y así, la verdad que tengo una clientela que me ha ayudado mucho a crecer, de la cual estoy muy agradecido y siempre voy a estar agradecido de ello, de la clientela que tengo. Tengo muy buena clientela, por suerte. Me gustaría que corroborar este discurso de las personas que vienen con necesito un coso, un pendorcho, el cosito, ¿eso sigue pasando? Sigue pasando, pero bueno, eso te lo da los años de estar atrás del mostrador. Ya cuando la gente te dice quiero el cosito que va en el baño y ya te das cuenta qué es, ¿viste? Uno realmente va aprendiendo por los años de estar atrás del mostrador. La ferretería fue el rubro que no cerró, ¿no? Que durante la pandemia la gente venía mucho, venía con más frecuencia al ser los únicos comercios que estaban habilitados. Sí, fue un privilegio que tuvimos, fue un privilegio. Yo no quisiera estar en los zapatos de mucha gente que la obligaron a cerrar, los cuales algunos no pudieron abrir más y otros la vienen remando. Creo que fue un error grandísimo de parte del gobierno, porque se podría haber manejado de otra forma, sin haber sido tan drástico, porque si nosotros pudimos trabajar, yo creo que había muchos negocios que podían trabajar cuidándose como hay que cuidarse. A nosotros, tengo que ser justo, no fue un privilegio en todo sentido, porque como acá vendés de agua, de electricidad, de pintura, entonces abarcamos todo el rubro de los que estaban cerrados y nosotros realmente vendimos más que lo que vendíamos antes de la pandemia, hay que ser realista, pero también hay que reconocer de los negocios que no pudieron trabajar. Yo me pongo en el lugar ese y me hubiera vuelto loco realmente. ¿Tenés idea, una cifra estimativa, un número estimativo en realidad, de la cantidad de artículos que tenés en la ferretería? No, la verdad no. Todos dicen que las ferreterías tienen más de 10.000 artículos y yo creo que hay bastante más de 10.000 artículos. Sí, es un rubro que abarca todo. Vos lo que traigas para vender, porque si traes pavas, vendés pavas, yo he traído algo de ropa y vendés algo de ropa de grafa, de trabajo, botines, zapatos, tornillos, qué sé yo. Todo lo que traigas lo vendés, ¿viste? Sí, es un rubro que realmente le ponés y todo lo que traigas lo vendés.